Víctimas. Personas que sufrieron daños como resultado del conflicto. Esos daños pueden ser heridas físicas a la persona o a sus familiares, destrucción de sus bienes, desplazamiento o destrucción del sitio donde viven. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, dice que se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiares en primer grado de consanguinidad. Primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de éstas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Esta ley creó el Registro Único de Víctimas, RUV. Además de las víctimas mortales, según el Centro de Memoria Histórica, al 31 de marzo del 2013, el RUV reportó 25.007 desaparecidos. 1.754 víctimas de violencia sexual. 6.421 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados. Y 4.744.046 personas desplazadas. Se tienen datos de 27.023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010. Y de 10.189 víctimas de minas antipersonales entre 1982 y 2012.